doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, buenas noches. ¿Qué destacas? Buenas noches, Pepe. Mira, lo primero a destacar es que es un presupuesto que está marcado por las decisiones que el gobierno tomó a principios de su administración. No hay en ese sentido muchas sorpresas. Es un nuevo secretario, pero no tiene margen para cancelar el Tren Maya y arrancar otra obra, digamos. Ya sabíamos que la infraestructura, que las grandes obras en este país, este sexenio, iban a ser las que el presidente marcó desde el arranque. Ya sabíamos también, Pepe, que el énfasis iba a estar en ponerle dinero a Pemex, a energía en general, que ha sido la gran apuesta perdida del gobierno, hay que decirlo, Pepe. Y nuevamente lo que vemos es un presupuesto con bases optimistas, entre otros temas en materia petrolera. Nos dicen que estarían produciendo el año entrante poco más de 1.900.000 barriles. Todos los años se han equivocado. Estamos básicamente en el 1.650.000 barriles de principio de esta administración. Y ahí lo que ha llevado a que el gobierno tenga que contener el gasto en otras cosas, porque se esperaba que Pemex fuera una fuente de ingresos, que los yacimientos prioritarios de Pemex permitieran subir la plataforma petrolera, y no ha sido el caso. Igual en el gasto social, Pepe. Digamos, los grandes proyectos del presidente ahí estaban. La sorpresa reciente, pues, de este año fue decidir bajar la edad para la pensión obligatoria no contributiva, bajándola de regreso a 65 años, y además aumentar el monto que reciben, y eso es donde se va la mayor parte del incremento, Pepe. El tercer tema que hay que tener claro es que se va a aprobar como el gobierno quiere. La Cámara de Diputados es la Cámara de Origen, tiene que aprobarse primero la ley de ingresos, es decir, los impuestos que vamos a pagar los mexicanos, el nivel de endeudamiento, etcétera. Y esto pues, tiene la mayoría en las dos cámaras, lo van a pasar sin problemas. Y luego igual en materia de gasto, que solo en la Cámara de Diputados. Entonces no creo que haya muchas sorpresas, creo que en la fecha límite estará esto aprobado y será pues, un fiel reflejo de las preferencias del presidente de la República, Pepe. Vamos a dar cuenta puntual de la discusión, el debate, sobre todo, obviamente la ley de ingresos, claro, pero también el presupuesto de egresos, que como bien señalas, solamente se discute y aprueba en su caso en la Cámara de Diputados, y ahí están los puntos clave, en lo que se ha denominado un presupuesto asistencialista para privilegiar a los adultos de la tercera edad, para privilegiar la salud, la educación, los puntos clave en este gobierno y sobre todo la seguridad, que son justamente los temas que hay que combatir. Mira, Pepe, salud. Esperemos que realmente se incremente, como dicen, que ya nos habían prometido que iba a subir el gasto en salud. No fue el caso, pero habrá tiempo para discutirlo hacia adelante. Gracias, Carlos. Que estés bien. Buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo.